El evento más increíble, más sobrenatural que jamás ha existido y jamás ha ocurrido en este mundo impío, está a punto de ocurrir. Y es un evento que va a dejar a la humanidad de esta tierra, a los grandes científicos, a los grandes eruditos de esta tierra, lo va a dejar espantado, atónitos, asombrados. Y a lo mejor muchos que padecen del corazón se morirán de repente. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Usando el término teológico, no bíblico, porque ese término no está en la Biblia, pero el término que se le ha aplicado teológicamente hablando, lo que va a ocurrir es el rapto de la iglesia. Alaba lo que él vive. Pero en forma sencilla, para que todos los queridos amigos que están aquí, porque Dios los ha traído a salvarlos, entiendan claro, amigo querido, es algo en lo cual Dios quiere que usted participe. Por eso usted está aquí en esta noche. No creo que usted vino por casualidad. Aquí abajo no hay casualidades. Aquí no sucede nada si Dios no lo permite, dice la Biblia. Ni un gorrioncito se cae por tierra si no lo permitiera mi Padre Celestial, dijo Jesús. Usted está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo, amigo. Usted está aquí porque Dios te ama. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te aló para acá y te dijo, no, esta noche no vas a ver televisión. Esta noche no vas para el cine. Esta noche no es nada de eso. Esta noche vas a oír palabra mía que te voy a salvar. Te voy a dar vida, vida. Victoria eterna. ¡Ay, Samá! ¡Saloya, va! Eso, escuche esto con cuidado porque esto es lo que Dios quiere. Que usted oiga para que participe. Participe en esto. Si participa en esto, está hecho para la eternidad. ¿Qué es eso del rapto? Amigo amado, es un arrebatamiento donde los creyentes de Jesucristo que están firmes en el Señor, hombres y mujeres que realmente están buscando a Dios de corazón, son arrebatados de esta tierra y sacados de esta tierra y llegarán hasta arriba, hasta el mismísimo reino de los cielos. Con dos propósitos, escapar de los juicios que van a caer, que van a arrasar con esta tierra. Y segundo, participar del evento más hermoso que jamás ha ocurrido, las bodas del Cordero, donde quedaremos unidos con Cristo oficialmente, como matrimonio oficial. Ahora lo que él vive, ahora es un noviazgo, pronto será matrimonio. Sonríase, que el Señor le ama. Quedaremos enlazados oficialmente con Jesús para la eternidad. Eso es un arrebatamiento. Usted pensará, pero ¿y cómo será eso? Es muy sencillito. El Espíritu Santo lo va a hacer. Y el Espíritu Santo es la persona de Dios que está aquí ahora. Dios el Padre está en el trono, Jesucristo el Hijo está a la diestra del Padre, pero Dios el Espíritu Santo está aquí. Aquí está ese precioso, esa preciosa persona está aquí. Bendito sea tu nombre. Alaba lo que él vive. ¿Cuánto te amo, Espíritu Santo? Es el Consolador, es el que está siempre con nosotros, es el que nos hace movernos en victoria aquí abajo y nos da fuerza para todo y consuelo para todo. Y está aquí. Y es todo Dios. Y cuando suene esa trompeta que va a sonar, levantará estos cuerpos. Y usted se tira que los pies se le levantan de la tierra. Pero apenas comienza a levantarse, mirará, yo no tiene este cuerpo, tiene otro. Alábelo, que Dios le ama. Con este cuerpito no va a atravesar el espacio exterior, pero le van a poner en un segundo un cuerpo que resistirá las temperaturas de allá arriba, las presiones bajas de allá arriba, y si pasa un aerolito y choca con usted, se hace pedazo del aerolito, usted sigue subiendo tranquilo, como si nada. Sonríase si puede. Cuerpos inmortales, alabado sea Dios, cuerpos de gloria, como el que tiene Jesucristo ahora mismo. Qué cosa linda. Eso le ofrece a usted, amigo querido, que está aquí en esta noche, que nos visita en esta noche, le ofrece Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese evento glorioso que se acerca. Usted tiene que aceptar a Cristo de corazón y comenzar a vivir para Él. Y cuando suene esa trompeta, usted volará junto al pueblo de Dios. Y veremos las glorias del reino celestial. Después de un viaje sin escala por todo ese territorio. Sea bendito, Señor. Ese es el rapto de la iglesia. Ahora, ¿quiénes se van a ir en ese rapto? Se van gente que van a estar preparados para irse. Para todos los viajes hay que hacer un buen preparativo. Se va para volar para Nueva York, prepara las maletas con mucho cuidado, no se le quede nada. Sea bendito el Señor.
pues va a tener que preparar las maletas bien preparadas para que ese vuelo usted no lo pierda. Mi alma te alaba, Jesús. Gente preparada van a volar. Ahora, la Biblia te dice en forma clara, ¿cuál es la preparación? ¿Qué calidad espiritual tienen que tener para volar? ¿Qué condiciones espirituales tienen que estar? Todos los creyentes no están en las mismas condiciones. Los pastores saben eso mejor que yo. Alábalo, que Dios les ama. Saben que el grupo que ellos tienen, sea un grupo de 50, 60, de 100 o de 200, todos no están igual. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, ¿qué demanda la Biblia para los que nos queremos ir? Vamos a tocar algunos puntos claves. Primero, tienen que ser gente llenos del amor de Dios. Esa palabrita es clave. El que no tiene amor ni ha visto a Dios ni lo ha conocido, aunque diga que es aleluya, alabe lo que él vive. Aunque hable en lengua y salte y brinque en la iglesia, si no tiene amor ni ha visto a Dios ni lo ha conocido, alabe lo que él vive. ¡Gloria a Dios! Eso es tan profundo que la Biblia dice así, que todas vuestras cosas se hagan en amor. Eso no es si le gusta o no le gusta, eso es un mandato en la Biblia, es un precepto en la palabra de Dios para los que quieran ser levantados para arriba en el momento que viene. Que todas vuestras cosas se hagan en amor. Hay que estar en una madurez espiritual muy especial para poder cumplir con eso. Que sí, que hay que buscar a Dios. El que busca a Dios se le pega lo de Dios. Alábalo, que el Señor le ama. ¡Ay, poder en Jesucristo! Y se le pega a Dios, se le pega el amor, porque lo más grande de Dios es el amor. Sea bendito el Señor Jesucristo. Alaba lo que le ama. Mi alma te glorifica, Jesús. Ahora, el que tiene amor de Dios, la Biblia dice que el amor no piensa tanto en sí mismo, sino en los demás. Es una característica decisiva que Dios la manifestó cuando vio a Cristo morir aquí abajo. Que no pensó en Él, que estaba enviando a su propio Hijo. Pensó en usted y en mí, no en Él. Si piensa en Él, no envía a Cristo a pasar el martirio que pasó aquí abajo. Pero el amor piensa primero en los demás y después en uno mismo. ¿Cuántos tienen ese amor? Se quedó la mano baja casi todo el mundo. Sonríase, que el Señor le ama. Bueno, es mejor ser sincero que no ser hipócrita uno. Alábalo, que el Señor le ama. Pero vamos a levantar todas las manos al cielo y decirle, yo quiero, Señor, que me deje ese amor. Dame eso. Sin eso, hermano, no hay caso. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso. Yo, ese amor que primero los demás y después yo. Primero los perdidos y después yo. Bendito sea tu nombre. Y imparte eso a toda esta multitud que está aquí en esta noche. Impártanos eso a todos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Si hay amor, pensamos primero en los demás y después nosotros. Por eso que dice la Biblia que Dios es amor. Porque primero pensó en ti y en mí. Y dijo, voy a enviar a mi hijo a morir por ello. Jesús descendió. Y cuando Jesús descendió aquí abajo, pensó en ustedes primero y después en él. Se tuvo que matar por todos nosotros. Porque todo el amor de Dios está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Porque los tres una sola cosa son. Alabe lo que él vive. ¡Ay, poder en Jesucristo! Mi alma te alaba, Jesús. Hay quien dice, no, es Jesús solo. Pero hermano, Jesús no está aquí. Jesús está a la diestra del Padre, en su cuerpo visible, en su cuerpo de gloria. Pues no es Jesús solo el que está aquí, es el Espíritu Santo, que yo lo siento aquí arriba. Cuando me toca carácter y siento un corrientazo aquí y un corrientazo allá. Alabado sea Dios, y los hermanos lo sienten ahí, y algunos lo sienten allá arriba. Y muchos de los que se sanan aquí sienten un fuego. Ese fue el Espíritu Santo. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, poder en Jesucristo! Y si que no es Jesús solo, es Jesús el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo que forman el Dios Todopoderoso. Que está aquí con nosotros en esta noche. ¡Alábalo, que Él vive! Quiere decir que si tenemos el amor de Dios, pensamos primero en los demás y después nosotros. Pero como pensamos primero en los demás, sacamos tiempo para visitar al vecino, al amigo, al familiar y decirle, Cristo te ama. Él dio su vida por ti. Arrepiéntete que Él está a punto de llevarse a su pueblo. Te vas a quedar.
Alábalo si puede. Pero los millares de evangélicos que no dan testimonio a nadie, no hay amor de Dios. Son religiosos evangélicos. El que tiene ese amor está desesperado. Apenas por la mañana despierta, no se ha lavado los dientes. Señor, permíteme ganarme un alma hoy. Dame un alma hoy. Permíteme hablarle a alguien de ti hoy. Que yo haga algo para ti hoy. Ese tiene el amor de Dios. Ese se va en el rapto. Esos son los que vuelan. Ese montón de cristianos que se levanta por la mañana desesperado pensando en el trabajo y pensando en el estudio y pensando en el sándwich que se van a comer y cuántas cosas, pero no están pensando en Cristo ni en las almas. ¡Conviértase, que no se ha convertido todavía! ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre Jesús! Bendecidos a Dios. En una ocasión Jesucristo dijo estas palabras: bienaventurados los que encontraré repartiendo la ración de trigo a mi servidumbre. Bienaventurados, porque esos son los que van a volar cuando suena esa trompeta. Gente que está siempre llevándole algo, algún alimento al hermanito para fortalecerlo en la fe, al amigo para que se convierta, al vecino, al familiar, a la mamá, al papá que no se han convertido. Esos son los que vuelan. Gente que están atendiendo a la obra de Dios con todo su corazón, que están alerta a quién se puede ganar para Cristo. Bendito sea el Señor Jesús. Es decir, que ese es el punto clave, el amor de Dios. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso que los muertos evangélicos no tienen el amor de Dios. ¿Qué van a tener el amor de Dios si nunca lo han derramado el Espíritu Santo? Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora hay un segundo punto decisivo que encaja con el primero. Para irse en el rapto hay que ser creyente de todo corazón. Oiga eso con cuidado. Hay que ser convertido de todo corazón al Señor. Dios demanda eso. No es si a usted le gusta o no le gusta. Aquí no son los gustos suyos. El jefe es el Señor y hay que moverse con los gustos de Él. Él trabaja en una oficina con su jefe. Amor del jefe a los gustos suyos, para que ahora le van a sacar un puntapié y lo van a echar para afuera. Usted tiene que ajustarse al jefe de su oficina para que lo mantengan ahí en el trabajito. Pero oiga bien, libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 12. La Biblia dice: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ni un amén. Alabe lo que el Señor le ama. ¿Qué le pasó? ¿Se le pasmó la alegría? Esto no es 99% tampoco. Aquí tiene usted que morir. Como dijo Pablo, no vivo yo, me morí. Vive Cristo en mí. Alabado sea Dios. Para mí, el vivir es Cristo. ¡Gloria sea Dios! Ese es el cristiano. Esos son los del rapto. Alábelo si puede. Esos son los que se van. Bendito sea Dios. ¡Gloria a su nombre! Oígalo otra vez por si acaso no le gustó. Joel capítulo 2, verso 12. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Pero Joel dice cómo se consigue esa bendición. No se ponga triste ahora. Dice: con ayuno, con lloro y con lamento. ¡Qué trinidad! Alaba lo que Él vive. Y lloro y lamento es oración en el Espíritu. Oración en la cual está usted ahí vaciando el corazón delante de Dios. Con lágrimas, con gemido. Y ahora que estamos ya en el nuevo pacto, tenemos las lenguas, que el que habla en lengua ora en el Espíritu. Y habla en el Espíritu misterios con el Dios del cielo y se edifica a sí mismo hablando las lenguas. Que sí, que ahora lo que Joel dijo tiene una añadidura, porque ahora estamos en la dispensación de la gracia, donde Jesús nos dio un instrumento que no lo tuvo los Israel nunca: las lenguas. Hay evangélicos que usted le habla de eso, hacen una mueca como si le hubieran dado un tablazo. Ah, yo no creo en eso. Pues usted no cree en Jesucristo.
Porque el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. ¿En qué Cristo usted cree? Se fabricó usted un Cristo de su propia envergadura. Mi alma te alaba, Jesús. El Señor nos dio un instrumento poderoso y el apóstol Pablo dice, deseo que todos hablen en lengua. Y Pablo dice, no impidáis. Alábalo, no impidáis hablar en lengua, porque ¿cómo va a impedir si el que habla en lengua se edifica a sí mismo? Y ora en el Espíritu. Alábalo, que le ama. Los hijos de Israel no tenían esa bendición, pero lo que tenían lo tiró Joel para adelante. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Y a esa oración en el espíritu de lágrimas y gemidos, métele las lenguas. Alábalo, que Dios le ama. Y si usted no tiene las lenguas, pídala, que Dios no falla en darle a usted lo que usted pida creyendo. Lo que pidáis creyendo será hecho, dice. ¡Gloria a Dios! Si estáis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y se os dará. Alábalo, que Él le ama. Todo, especialmente lo que le conviene. Apóstol Pablo dice, deseo que todos hablen en lengua, porque el pueblo se edifica y se aviva la fe. Se llena el pueblo de bendición. Y eso es decisivo para que en el rato usted vuele, porque los que se van en el rato son gente convertida de todo corazón. Y el que está convertido de todo corazón está lleno del Espíritu Santo. Alábalo, que Él vive. Siente ríos de agua viva que le cogen hasta por el pelo. Alábalo, que le ama. Y si está lleno del Espíritu, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cada amigo que está aquí, fíjese, amigo querido, que el Evangelio no es religioncita. Religioncita tuve yo mucho tiempo y estaba más perdido que el diablo. Alábalo, que Él vive. Hacía cualquier disparate y cualquier maldad y con tu religión. Ahora no, ahora esto es un caminar con Jesús. Un andar con Dios, una búsqueda incesante de más. Quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Tengo hambre y sed de ti, Samaria. Bienaventurados los que tuvieran hambre y sed de la justicia, esos serán saciados. Esto es un camino de conformismo, un camino de gente que tiene hambre y sed de Dios, enamorados de Jesucristo. Hay poder en Jesús. La orden apostólica, Efesios capítulo 5, verso 18, es embriagaos. Oiga, eso suena feo, emborrache se dice. Dice, pero no con vino en el cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu Santo. Óigalo, sed llenos del Espíritu. Óigalo otra vez, sed llenos del Espíritu. Óigalo otra vez, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, alabado sea Dios. ¡Ay, poder en Jesús! Fíjese que Pablo era un hombre muy inteligente. Y el Espíritu Santo usaba esa inteligencia y la preparación que él tenía. Era un hombre muy, muy culto, de una preparación académica muy vasta. Pero no tenía la fe en eso, ¿no? Él dejaba que el Espíritu usara eso. Fíjese cómo Pablo compara la llenura del Espíritu con una borrachera. Porque que se emborracha, el alcohol se le mete por la sangre en todo el cuerpo. Y se le mete en el cerebro y ya no puede coordinar ni los pasos. Y pues usted lo ve que da tres pasos para la cuneta y dos para el camino. Alábalo, que Dios le ama. Y ir dando tumbos y de momento se cae y él no puede controlar sus propios movimientos. Porque ha controlado el alcohol. Y así es el que está lleno del Espíritu Santo, que ya no es usted el que controla. El Espíritu Santo es el que lo llenó, llenó su mente, llenó todo y él es el que controla. Alábalo, que Él vive y conviene que Él sea el que controle. Pablo estaba siempre borracho en el Espíritu. Y por eso decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y decía, para mí el vivir es Cristo. Ese es el Evangelio. Alábalo si puede. Bendito sea el Señor Jesús. Y los que se quieren ir en el rapto, tienen que estar convertidos de todo corazón. Eso implica que están llenos del amor de Dios, implica que están llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dijo algo que no es lindo. Y si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él, aunque sea evangélico. Alaba lo que le ama. La orden apostólica que viene derecha del cielo es: se lleno del Espíritu, recibite el Espíritu Santo. A eso vino Cristo. Él vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, para que no fuéramos carnales ni mundanos, sino espirituales y limpios, como es Él. Porque su novia tiene que ser como es Él. Él no va a establecer yugos desiguales. Alá, lo que el Señor le ama. Ni usted lo haga tampoco. Sea bendito el Señor. Yo sí que se quiere ir en el rato, tiene que estar lleno del amor de Dios y convertido de todo corazón, lleno del Espíritu. Hay un punto más que viene como consecuencia de los dos primeros también. Aquí todo está ligado. Y es que para irse en el rato hay que vivir en santidad. No se le vaya el gozo ahora. Alaba lo que él vive. Que él le ama. Hay que vivir en santidad. Mi alma te alaba, Jesús. Y Jesucristo dijo: sed santos porque yo soy santo. Pero si se asustó, asústese dos veces, porque mire, él no terminó ahí. Dijo: y sed perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto. Eso es un reto. Yo no me atrevo a decir que soy perfecto, pero estoy peleando por alcanzar perfección. No estoy conforme con lo que soy ni con lo que tengo. Estoy buscando más porque hay más en el Dios del cielo de lo que yo he visto y lo que tengo. Hay mucho más. Estoy buscando más y limpiarme más y santificarme más. Y la Biblia lo dice: que esté santo, santifíquese más. Hay más todavía. ¡Alabado sea Dios! Es un camino de crecimiento hacia arriba. No mire ni para abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Para irse en el rato hay que estar viviendo en santidad. Y oiga lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es palabra de Dios, hermano. Eso no son cuentos de vieja. Eso es palabra de Dios, como está en la Biblia. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, cuando la Biblia habla de santidad, oiga lo que Cristo dijo. Y oiga lo lindo que predicaba el Señor. Precioso. Mateo capítulo 24, verso 35. Se enfrentó el Señor a los fariseos y a los escribas, que eran los religiosos más grandes, y gente que tenían un doctorado, doctores de la ley, maestros de la palabra, conocimiento profundo, más probablemente que todos nosotros en el Antiguo Testamento. Y Jesús le dirigió la palabra a esos, los grandes líderes, y le dijo: escribas y fariseos, ustedes que han limpiado el vaso en lo exterior, y han limpiado el exterior del vaso y del plato, le dijo: hipócritas, pero vuestro interior está lleno de robo y de injusticia. Oye, el Señor predicaba lindo, alaba lo que Él vive. Y después le añadió algo más. Le dijo: fariseo necio. Oiga, qué mensaje hermoso. Fariseo necio, dijo, limpia primero el interior del vaso y del plato, y también se limpiará el exterior. Pero primero le dijo hipócrita, limpiaron el exterior del vaso, lindo por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Y le dijo que eran hipócritas. Y todo el que hoy en día esté así es un hipócrita también. Alábalo, el Señor le ama. Y es un necio porque está perdiendo el tiempo. ¿Qué está haciendo? ¿Para qué usted quiere ser religioso y ser infierno?
sea un creyente de Cristo y váyase al cielo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Pero mire la santidad que Cristo predicó. Mire la santidad que Cristo predicó. Que se limpie primero por dentro, para que ya esté usted lleno del amor de Dios y de la santidad profunda del alma y del espíritu. Y entonces se limpie también el exterior, dijo. Todo, por dentro y por fuera. Lo más importante es lo de adentro, eso tiene que ser primero, porque eso es lo que se salva. Eso es lo que se salva, o se va al infierno, una de dos. Pero lo de afuera es importante porque es templo del Espíritu Santo. Esto es templo del Espíritu Santo. Esto es una casa donde Dios vive conmigo. Alabado sea, que el Señor le ama. Tú, el que tiene el Espíritu Santo, tiene dos habitantes en este cuerpo. Dos, usted y el Señor. Alábelo, que Él vive. Hay poder en Jesucristo. Somos habitación de Dios. Si tiene el Espíritu, si no, no. Y cuando estábamos en el mundo y en el pecado, esto era habitación de otro, que nos impulsaba a robar, nos impulsaba a mentir, nos impulsaba a matar, nos impulsaba a adulterar, nos impulsaba a todo lo malo aquí abajo. Ese habitaba aquí adentro, conmigo. Y yo no tenía fuerza para resistirlo. Pero cuando me convertí a Cristo, lo echaron para afuera. Y cuando me llenó del Espíritu Santo, se metió el Señor dentro de mí. Aquí estoy yo ahora. Ahora yo soy el que voy a dirigir este templo. Alábelo, que Él vive. Bendito sea su nombre. Para irse en el rapto, hay que estar lleno del amor de Dios. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y como consecuencia de esa llenura, usted se llena del amor de Dios. Pero también como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, usted se va a mover en santidad, porque se le va a dar, lo va a limpiar y lo va a santificar usted. Alábelo, que Él le ama. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense que Cristo dijo claro a los fariseos, le dijo claro, límpiense primero por dentro. Eso incluye alma y espíritu. Quiere decir que sus anhelos, que se manifiestan a través de su alma, tienen que ser anhelos espirituales, como los de David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de un Dios de madera que coge polilla, eso no era. Del Dios vivo. Bendito sea el Señor Jesús. Y todos sus anhelos deben ser espirituales y puros y limpios. Muy distinto a cuando éramos impíos. Pero su espíritu, que ese es usted. Usted es un espíritu que está aquí adentro de este cuerpo. Y ese espíritu tiene que manifestar la naturaleza de Dios a través de él. Si es que es santo y es convertido. Y la naturaleza de Dios es amor. Y de ese amor salen todos los frutos del Espíritu. Mansedumbre, fe, templanza, que es una voluntad poderosa. Venga el diablo con la tentación, diablazo, te equivocaste, cliente. Tengo autoridad sobre ti, te ato y estoy yo fuera. ¡Fuera! Paciencia, que soportamos cualquier cosa con tal de que no se escandalice la obra de Dios. Ahora es lo que Él le ama. Mansedumbre, gloria al Señor Jesucristo. Todos son los frutos del Espíritu que se manifiestan cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu está en santidad, su alma tiene anhelos santos, todo está santo por dentro, y entonces hay que limpiarse por fuera también. Eso no le gusta a mucha gente, pero gusten, está en la Biblia. Hasta los fariseos se lo dijo. Él no le dijo que estaba mal que se limpiaran por fuera. Lo que le dijo que estaba mal, y era una hipocresía y era una necedad, que ostentaran por fuera ser muy cristianos y muy religiosos y muy convertidos, y por dentro le dijo que eran como de esos sepulcros, que lo que tienen es hueso adentro, podrido. Alá lo que Él vive. Sepulcros blanqueados, le dijo. Blancos por fuera y negros por dentro. Con peste a muerte por dentro. Quiere decir que lo que estaba mal no era que por fuera lucieran limpios. Lo que estaba mal es que estos eran sucios por dentro. Y quisieran hacerle ostentar a la gente que eran religiosos. Eran unos hipócritas. De eso hay muchos hoy en día también. Alaba lo que Él le ama. Mi alma te alaba, Jesús.
Ahora, como Jesús dijo estas palabras, oiga con cuidado esto, y póngase el cinturón de seguridad. Como Jesús dijo estas palabras claras y precisas, hipócrita fariseo, limpia primero el interior del vaso y después también se limpiará el exterior. Pues hay que limpiar por dentro primero y después hay que limpiar por fuera también. Porque por fuera, dice la Biblia, que somos cartas abiertas donde la humanidad ve en nosotros un cambio. Algo que dice esta gente distinta. Porque supone que usted no es de abajo, es de arriba, pues no va a lucir igual que los pecadores. Ni por fuera ni por ningún lado. Alabro que él vive. Yo llegué a esto con cuidado. Yo estaba apartado en ayuno. Hacía días, solo, encerrado con el Señor. Y oraba, clamaba, buscando bendición del cielo. Y el último día del ayuno, Dios me habló un mensaje para su pueblo. Me dijo, dile a mi pueblo, óigalo y métaselo en el corazón, hombres y mujeres, dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores. ¡Oh, Samaya, sola! Le estoy diciendo, Dios me habló. Para yo decir Dios me habló, tengo que estar bien seguro. Porque si no me habló y digo eso, soy un mentiroso. Lo voy a repetir por si acaso no le gustó. Óigalo bien. Asamaya Soba. Esto es mensaje de rapto. Esto es mensaje de últimos días. Esto es mensaje del tiempo del fin. No son los fariseos los que se van. Son los creyentes limpios por dentro y por fuera, por todos lados. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Y el Señor me habló esto, pero en detalles, hermano, que se los voy a traer completo. Dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores, porque esas modas están puestas por impíos, que muchos son homosexuales y que todos son enemigos míos. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. ¡Ay, pobre Jesús! Ahora, el Señor me ha llevado estas palabras, me dijo, y especialmente, dile a mis pueblos de lo que es inmoral en esas modas de los impíos. La parte inmoral es la que Dios le inquieta, porque es la parte que es pecado y que va a enviar al infierno a millares de personas y que provoca a otros a pecar y a perderse. Quiere decir que de la limpieza de afuera, lo que me intensificó y me dijo, dile a mi pueblo de estos puntos que son inmoralidades pecaminosas que provocan a otros a perderse. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Ay, pobre Jesús! Y me nombró cuatro puntos, hermano. Cuatro puntos. Vamos a nombrar los cuatro. Primero, que la mujer y el varón también, pero esto aplica quizás más a la mujer todavía que al varón, haga lo que dice la Biblia, vista honestamente. Es una palabra que la entiende cualquiera. Honestamente. En palabras sencillas, lo que dice la Biblia, que no muestre la vergüenza de su desnudez. Varones y mujeres, no se crean los varones, pongan a mirar a las hermanas en la mano. Mire usted también, cabezón, alábalo, que Dios le ama. Bendito sea Dios. Exactamente lo mismo es que la dama aparezca con poca vestidura, siendo evangélica, y un traje bien corto y siguiendo sus carnes, eso provoca a muchos varones a codiciarla. Y el varón que la codicie, mujer, ya cayó en adulterio con codiciarle en su corazón usted. Porque ese es el Nuevo Testamento, no es como en el Viejo. Ahora Cristo dijo, si codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es así, hermano. Entonces usted es mujer, no puede provocar a los varones. Porque si el varón cae en ese pecado de codiciarla usted en su corazón y ahí mismo está en adulterio, usted está en adulterio también, mujer, porque usted lo hizo partícipe a él
de esa tragedia. Usted es la responsable. Están los dos en adulterio. Y usted no lo sabe porque usted no sabe lo que está anhelando allá. Pero usted está delante de Dios en el asunto. Dios sí lo sabe. Sonríase que el Señor le ama. La Biblia lo dice. Lo dice. Y hablando del rapto, el Señor dijo, vela, vela, que vengo como ladrón. Guarda tus vestiduras espirituales y materiales. Que no pase por la vergüenza, demostrar la vergüenza de tu desnudez. Eso está en la Biblia, hermano. Pueblo de Dios, hermano, es un pueblo de arriba. Es un pueblo santo. Es un pueblo limpio. Pueblo pecador es otra cosa. La Biblia dice, no toquéis lo inmundo y yo te acogeré. Y seré para ti, padre, y tú serás para mí, hijos e hijas, dice el Señor tu Dios. Pero no toque lo inmundo, dice. ¿Y de dónde salen esas modas de la mujer tener un traje por acá arriba exhibiendo todas sus carnes? Del mundo. Son modas mundanas. ¿Cuándo? Óigame bien, hermano. ¿Cuándo? Yo trabajaba de profesor de escuela desde ahí, desde antes de comenzar la década del 50. ¿Cuándo había una mujer que yo me acuerde en esa época que vistiera así? Ni una. Miren, ni las prostitutas vestían así. Sonríe si se puede. No, hermano, lo que están aquí, que vivieron como adultos en esa década del 50, saben que estoy hablando la verdad. Y solamente las prostitutas que tenían traje largo se atrevían a pararse en las esquinas y levantarse el traje para provocar a los varones. ¿Para qué? Para provocar a los varones. Eso lo hace montones de mujeres evangélicas hoy en día. Abiertamente. ¿Pero y en qué rato se van a ir? Para irse en el rato hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Alábelo si puede. Pero según es desagradable a Dios que la mujer no cubra cuidadosamente su cuerpo, también es desagradable que el varón lo haga. Y montones de varones evangélicos están en los jardines sin camisa, exhibiéndose allí a media ropa delante de la gente. Varón, ¿y usted? ¿Usted no es varón de Dios? ¿O es un pibe usted? ¿Qué es usted? Y están en pantaloncitos cortos hasta acá arriba. Y algunos son hasta pastores y evangelistas. Alaba lo que él vive. No, hermano, cúbrase. Cúbrase, varón. No es la mujer sola. Es la iglesia de Jesucristo. Es el cuerpo de Jesús. Que es un asamalaya, soba, marra, sahaliaba. Así dice el Espíritu Santo. Es el cuerpo de Jesús el que usted desnuda. Es el cuerpo de Jesús el que usted exhibe en la vergüenza de su desnudez. Varón y mujer, alabado sea Dios. Porque usted es el cuerpo de Jesús y tiene el Espíritu Santo. ¡Gloria sea Dios! Estamos hablando del rapto, hermano. Y estamos hablando en amor de Dios. Y estoy hablando de lo que Dios me habló a mí encerrado con el sol. No para ofender a nadie, ni criticar a nadie, ni insultar a nadie. No, para que usted se arregle, porque lo amamos y queremos que se arregle. Y que se prepare para el rapto. Usted está peleando por el rapto, está peleando por el rapto. Es el rapto. Alabado sea Dios, el que queremos volar en él. No podemos permitirnos que ninguna cuestión transitoria nos robe esa bendición tan grande. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es un punto. El descubrir nuestras carnes. Mírese, en el Antiguo Testamento, usted sabe la maldición que le cayó a uno de los hijos de Noé porque descubrió la desnudez de su papá. Que conocen la Biblia, ¿saben eso? Mientras que los otros dos miraron de espalda, se fueron de espalda porque no querían mirar la desnudez de Noé, que se había emborrachado. Es lo que le falta a los bocachones. Y entonces fueron y lo cubrieron. Pero aquel que miró la desnudez y se quedó mirándolo, le cayó una maldición terrible. En el Antiguo Testamento, ¿cómo será ahora que Cristo dijo, sed santo porque yo soy santo, sed perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto? Alábelo que él vive. Límpiese primero el interior del vaso, primero. Pero también se limpiará el exterior, dijo Jesús.
lo de afuera es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar usted varón, con el templo del Espíritu Santo y unos pantaloncitos acá arriba, exhibiéndose ante la gente que impío que pasa por la calle y sin camisa acá arriba? ¡Cúbrase! Trabaje cubierto completo para que sude más. Sonríase, que es saludable para usted. ¡Ay, poder es eso! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Bendecido sea Dios! ¡Nasa, majaya, soba! Sea el número uno. Ahora, el número dos. El número dos. El Señor le mostró: dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores. Esas modas de trajes pegados al cuerpo que no se pueden ni mover las mujeres. Que exhiben la forma de su cuerpo provocativamente a los varones. Y así están en las iglesias. Y así van a dirigir un culto al frente que no se pueden ni mover. Es una inmoralidad. Montones de varones tienen los ojos puestos en usted. Muchos que son carnales están codiciando. Y se va al infierno él y usted también. Alábelo, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Número tres. Esos trajes modernos, puestos, moda puesta por impíos, por hijos del diablo, usados por Satanás para corromper las mujeres, con los trajes partidos por detrás, faldas rajadas por detrás, que según camina van mostrando las carnes. Ninguna hermanita que tenga eso no se enoje conmigo, pero cuando llega a su casa esta noche, mire, cósalo, cósalo ligerito. Señor, lo voy a coser para ti, para ti. Alábalo, que él vive. Lo que estamos hablando, lo hablamos en amor de Dios, porque queremos que usted se vaya en el rapto, que usted no sea instrumento usado por el diablo para provocar varones a codiciarla y que se vayan a perder ellos. Y usted después le caiga el juicio de Dios encima. ¡Bendito sea Dios! La Biblia dice que la mujer vista honestamente. Mira, hermano, y dice, como aquellas santas mujeres que vestían honestamente porque esperaban en Dios. Así tiene que la mujer de hoy en día vestir. ¿Y para quién usted va a vestir, mujer? ¿Usted no tiene un novio que se llama Jesús? Pepita para él. Pero él es santo. Alaba lo que él vive. Él es santo. Sonríe, o sea que el Señor le ama. ¡Hey, pobre Jesús! Hay un cuarto punto. Y agájese bien. Porque en ninguno Dios me dio tantos detalles como en este cuarto punto. Óigalo. Y acuérdese, cualquier dama que esté aquí, convertido o sin convertir, esto es en amor de Dios para usted. Porque Dios la ama y yo también. Y queremos que en el rato usted vuele. Nada le impide a usted el vuelo. Nada. Estamos llamados a crecer, hermano. Y llamados a limpiar nuestras vidas más. Y la Biblia dice que esté santo, santifíquese más. Y que esté limpio, límpiese más. También dice que esté sucio, sí, pero no quiere limpiarse, pero ensúciese más, dice. Eso lo dice la Biblia. Pero no, esa no es la actitud, no es ensuciarme más, es limpiarme más. Yo quiero ser limpio para volar con el Señor. Pero oiga el número cuatro. Si él me mostró, dile a mi pueblo que el pantalón en las mujeres no es moda mía. Pero oiga, oiga esto. Oiga los detalles que Dios me habló, hermano. Los detalles. Los detalles que me habló. Me dijo, las líneas femeninas del cuerpo de la mujer no son las líneas del cuerpo del varón. Y el varón en un pantalón luce normal, pero la mujer se mete en un pantalón y luce súper provocativa y codiciable más al varón que en un traje honesto, sencillo, como deben usar las damas. Alabado sea Dios. Ahora, fíjense, fíjense que esto es la apostasía de los últimos días. Cuando yo comencé a trabajar de profesor de escuela, no había una mujer con pantalones en ningún sitio. Y cualquier mujer consideraba eso una inmundicia y una inmoralidad. Ahora, es al revés. Es rara la que no tiene los pantalones. Y oigan esto,
Yo tengo un libro donde habla en detalle de la primera mujer que usó pantalones por encima de las autoridades en Cuba, y era una comunista atea. Y se puso los pantalones para darle duro a las autoridades, porque las autoridades en Cuba metían a la cárcel cualquier mujer que apareciera en pantalones en la calle. Mire, mire la diferencia de las actitudes de esos días ahora, a cómo ha descendido el mundo últimamente. Esa mujer se puso los pantalones por encima de todo el mundo, y de ahí para adelante comenzaron mujeres a imitarla. Hasta ahora, una atea, la primera que lo usó. ¿Quién puso la moda? El diablo. Pero esos pantalones que usted tiene, mujer, ¡quémelo! La idea dice que la mujer vista honestamente, vestido de mujer. Y que la mujer no vista como el varón, ni el varón como la mujer. Eso está en la Biblia. Usted ve montones de homosexuales vestidos de mujer. ¿Y cómo se visten? Con traje. Saben que eso es lo típico de la mujer. Eso lo saben los homosexuales. Y se ponen un traje de mujer, con falda y todo. Sonríe si puede. Pero cuando Dios los liberta, se ponen los pantalones volando y queman esa ropa. Porque no es al revés, es al derecho. Alabe lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Piense que a la mujer aquí, en María, ¿cómo pensaría usted? ¿Podría usted concebir a María, la madre de Jesús, en unos pantalones? ¿O con una falda acá arriba? No, hermana, usted es más inteligente que eso. Sea como María. Yo no adoro a María ni le hago estatuas a María, porque María es mi hermana que murió en Cristo y está esperándome allá arriba en el paraíso, vestida de blanco en espíritu. Pero sí recomiendo que imiten a María, como Pablo decía, sed imitadores de mí, decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pues sean imitadores de María las mujeres, y los varones sean imitadores de Pablo, que usted ve todo lo de Pablo ahí. Yo soy imitador de Jesucristo porque yo veo a Cristo en mi comunión con Él continuamente y quiero imitar mejor al Señor. Pero si imita a Pablo, invita a Cristo, porque Pablo era igualito que Jesús. Y lo dijo, estaba tan libre en el Espíritu que lo dijo, sed imitadores de mí, como quien dice, a mí me ven todos los días, imítenme a mí. A Jesús no lo están viendo. Que si me imitan a mí van a ser igual que Él. Porque Pablo vivía y lo decía, para mí el vivir es Cristo. Alábelo, que el Señor le ama. Mire, ni la Magdalena, que fue más mala que Belcebú, después que se convirtió, ya no era una ramera, era la sierva del Señor. Y era una de las santas mujeres que vestían honestamente esperando la redención que venía. Alabado sea Dios en Cristo Jesús. ¡Gloria sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Poderoso Dios! ¡Ay, poder Jesucristo! Mi alma te alaba, Jesús. Queremos el rapto, hermano, hay que moverse en la Biblia. Queremos el rapto, hay que moverse en santidad. Queremos ir en el rapto, hay que llenarse del Espíritu Santo. Queremos ir en el rapto, hay que moverse en amor de Dios. Y el amor de Dios no se irrita, ni se molesta. Hay evangélicos que le digan cualquier cosita que no le gusta, ya pone una trompa que parece un elefante. Y se le olvidó que los elefantes no entran en el reino de los cielos. Alá, lo que el Señor le ama. ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Se ha glorificado el nombre de Dios. Hermano, el mundo está en apostasía. El mundo está corrompido hasta la saciedad. Podrido hasta la saciedad. Pero usted, si es creyente, está en el mundo, pero no es del mundo. Usted es de arriba. Usted tiene que sentir como los de arriba. Usted tiene que moverse como los de arriba, conforme a la palabra de Dios, que es la ley para los de arriba, y los que estamos aquí como extranjeros todavía, como peregrinos en una labor que Dios tiene sobre nosotros. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Alaba lo que Él vive. Gloria al nombre de Jesús. A los fariseos se lo dijo, fariseo necio, limpia primero el interior del vaso.
y también se limpiará el exterior. Dice, sí, usted límpiese por dentro, porque eso es lo que se salva o se condena. Pero usted es una carta abierta, dice la Biblia, donde la humanidad mira y ve la gloria de Dios. Y la humanidad no lo ve por dentro de usted, Dios sí lo ve por dentro. La humanidad lo ve por fuera. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Son días decisivos, son días malos, son días postreros, todo está cumplido, el rapto ocurre en cualquier instante, en cualquier momento suena una trompeta que está a punto de sonar allá arriba, y el pueblo preparado volará como águilas para el reino celestial. Gente que están viviendo la Biblia desaparecerán de esta tierra. Desapareceremos de esta tierra, óigalo. No se pierde eso por nada. Y cada amigo oiga ahora con cuidado esto. ¿Qué dice la Biblia de ese rapto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice que sonará la trompeta arriba. Y a la voz del arcángel, un arcángel va a gritar con voz de mando. Y al son de la trompeta de Dios, dice, el propio Jesús descenderá del cielo. Mire que viene, alábalo que él vive. ¿Pero a qué viene? Oiga, como lo que viene, a lo que viene coincide en forma detallada, coincide en forma detallada con lo que estamos hablando. Viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas, una iglesia gloriosa, una iglesia inmaculada, una iglesia santa. Alábalo, eso está en la Biblia. Nada inmundo entrará, dice la Biblia. Pues no imite las modas mundanas ni esté pendiente del mundo, no, esté pendiente de Dios. Nada inmundo entrará, limpio por dentro y limpio por fuera. Sonará la trompeta y usted volará. Mire lo que el apóstol Pablo dice sobre esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. El apóstol dice que el propio Dios de la paz te santifique plenamente, completito. Que vuestro espíritu, vuestra alma por dentro y vuestro cuerpo por fuera se han encontrado irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Mire para arriba, que Él viene, mire para arriba, que Él viene, viene, el Rey viene, el Rey viene. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia inmaculada, ¡se va! ¡Alabado sea Dios! Nada inmundo entrará. Saque el corazón del mundo ya, hermano, que usted no es de abajo, usted es de arriba. Mete ese corazón en el reino de los cielos, si quiere volar. Si no, se va el vuelo. Sea bendito el Señor Jesús. Y oiga, el propio Jesús descenderá de arriba. Y cuando Él venga descendiendo, dice que nosotros los vivientes que quedemos, nosotros los vivientes que quedemos, seremos arrebatados en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero usted sabe lo que es esa experiencia, que usted va a sentir que los pies se le levantan de la tierra y empieza a elevarse. Y usted dice, pero ¿cómo? Yo no puedo, si me levanto, me va al piso. Sí, pero es con esto que no puede. Pero dice que en un abrir de ojo, un abrir de ojo, cierre los ojos y ábrelo para que vea, un segundo, este cuerpo mortal será transformado en cuerpo inmortal, este cuerpo corruptible será transformado en cuerpo incorruptible, en un segundo. ¿Cuántos tienen ese Dios? Pues obedezca ese Dios, que ahí está la victoria. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Y en ese cuerpo volaremos hacia las mansiones celestiales. Y un viaje sin escala hasta que lleguemos al mismísimo trono de Dios. Jesús al frente y nosotros detrás de Él. Nos encontraremos en el aire con Él. ¡Qué clase de fiesta es, hermana! Y hermano, cuando nosotros arriba veamos al Señor con los brazos abiertos, ¡bienvenido, hijo mío! ¡Para arriba! ¡Que mi Padre nos está esperando! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, oiga esto con cuidado y terminamos. Cuando Dios me llamó a predicar, me llamó a predicar especialmente este mensaje, el del rapto de la iglesia. Y me dio en una ocasión una visión, y yo me vi predicando como en esta noche así, a un grupo grande así frente a, no había grada, pero como los que están abajo.
Y yo pude ver en aquella revelación cuando yo abrí mi boca y el Espíritu comenzó a hablar por mi boca al pueblo. Y decía, ¿con qué compararemos el rapto de la iglesia? Es semejante a un agricultor que tiene una finca y que encuentra que algunos de los frutos han madurado primero. Y dijo, he de recogerlos porque podrían caerse y podrían perderse. Ese es el rapto. Frutos maduros, primicias de la cosecha, que se van. Y dijo, voy a recogerlo, ese es el rapto, porque podrían caerse y podrían perderse, porque lo que viene después del rapto es la grande tribulación, donde si Cristo no acorta los días, ninguna carne escapará. Y él dice, no, esos que han buscado de corazón, que están maduritos, me los llevo. Frutos maduros se van. Alabe lo que él vive. Pero el mensaje no terminó ahí. Y el Espíritu de Dios decía, ¿y con qué compararemos el resto del pueblo que se queda en la tierra? Serán semejantes a náufragos que se han quedado en una isla desierta y que día a día esperan una nave que venga a recogerlos. Y quedaron abajo. Multitudes, y enfrentarán al anticristo, y al anticristo les será dado hacer guerra contra ellos y vencerlo, y los que mantengan la fe serán degollados por causa de la palabra de Dios y se irán sin cabeza para el río. Alaba lo que él vive. Y los que no puedan resistir, porque nadie podrá ni comprar ni vender si no se rinde al anticristo, los sellará el anticristo y serán sellados para muerte eterna. Por sombra infernal. Los que resistan se irán como mártires para arriba. Millares de personas perderán la vida terrenal, pero escaparán. Eso es lo que viene. Ese es el rapto de la iglesia. Un grupo de hombres y mujeres que han madurado porque están buscando a Dios con toda su alma y con todo su espíritu. Porque están convertidos de todo corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, que madrugan a orar. Que su mente esté en Cristo. ¡Alabado sea Dios! Había un grupo de jóvenes en un pasadía en Puerto Rico, en un campo, y estaban allí buscando de Dios. Pasadía de cristianos, ¿no? Algunos pasadías mundanos que hacen algunos evangélicos en las playas y las mujeres en traje de baño. ¿En qué rato será que se irán? Cuando el diablo haga un rato, se van. Alaba lo que el Señor le ama. Ahí estaban esos jovencitos buscando a Dios y orando y en ayuno todo. Y en la palabra y estudios y demás. Y cuentan ellos que de pronto tiraron una fotografía al grupo. Se marcharon, ya era tarde, se fueron. Y se aparecieron todos en una madrugada que estábamos orando en las oficinas del ministerio nuestro. Y cuando terminó el periodo de oración, me dijeron, antes que se vaya, hermano, traemos una fotografía para enseñársela. La tiramos en un pasadía que teníamos. Cuando terminábamos ya, tiramos la foto. Y yo agarré la foto y digo, pero ¿y dónde están ustedes? ¿Ustedes no salieron aquí? Ah, por eso fue que le traímos la foto, para que la viera que nosotros no salimos. ¿Y quién salió? Un grupo de figuritas vestidas de blanco que iban subiendo hacia arriba, hacia el cielo. La juventud que se va en el rapto, la juventud que está buscando a Dios, que se van. Alabado sea Dios, joven. Busca a Dios con toda tu alma, que te van a levantar. No te va a dejar aquí abajo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Me contaba una jovencita, miembro de una iglesia pentecostal en Puerto Rico. Me decía, hermano, tuve una experiencia y estoy temblando. Siento una tristeza tan grande. Dije, ¿qué te pasó? Dije, yo oí esas trompetas cuando sonó. Conmovió el espacio. Y vi hermanos de las iglesias que empezaron a subir. Iban levantándose. Y yo sentí cuando comencé a levantarme, iba subiendo. De pronto, cuando iba a cierta altura, caí otra vez en la tierra. Me dijo, y oí la voz del Señor cuando me dijo, por cuanto tú estás tibia, te has quedado. Alaba lo que él vive. Eso está en la Biblia. El Señor lo dijo, a los tibios los vomitaré por mi boca. Estaba en el cuerpo y los echaron para afuera. Cuando suena esa trompeta, fuera del cuerpo.
Y lo que se va para el cielo es el cuerpo de Jesús. Hombres y mujeres que están ahí pegaditos con el Espíritu Santo y fuego en el cuerpo de Cristo son los que se van. Entonces, esa multitud de cristianos tibios hoy en día que están a media, se quedan aquí abajo. No se quede, busque a Dios con toda su alma y con todo su espíritu. Si esto es tan grande, ¿cómo usted va a perder una maravilla como esta? ¿Cómo va a perder una maravilla como esta? Usted no va a perder esto por nada. Usted es inteligente. Avance y busque a Dios. Busque a Dios con todo. Que el que le busca con todo su alma y todo su espíritu, él será encontrado. ¡Glorias a Dios! ¡Esta es su noche! Y a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, el propio Jesús descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Glorias a Dios! Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada amado amigo, mire al Señor. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es la única verdad en este mundo perdido. Tu palabra es la única voz de esperanza. Y mira a cada amigo que está aquí con nosotros. Tú los has traído porque tú los amas. No permitas que ni uno solo de ellos se vaya a ir sin Cristo de aquí. Yo me concerto en esto, Padre, con todos tus siervos que están aquí a mi lado y tus siervas que están aquí a mi lado. Me concerto con ellos ahora, reclamándote todo, querido amigo que está aquí, que tú has traído porque tú los trajiste aquí en esta noche a salvarlos, que ni uno solo se vaya a ir sin salvación, que tú los ayudes y rompas todo plan del diablo para impedirle. Todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso, yo quiero orar inmediatamente por ustedes. Oración de fe por vuestra eterna salvación. Los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma, solamente levanten su mano de ahí de donde están. Yo quiero inmediatamente orar por ti. Dios te llama. Dios bendiga las muchas manos que se levantan aquí a mi lado y muchas manos allá al frente y muchas manos acá en este lado. Damos gracias a Dios y manos que se levantan allá arriba. Damos gracias a Dios. Todos los que están ahí al frente que van a aceptar a Cristo, póngase de pie ahí donde usted está y camine para acá unos pasitos hasta que llegue aquí al frente, que el Señor lo está esperando ahí. Lo está esperando con los brazos abiertos, y el que a él viene, él no lo echa afuera. Esta es noche de victoria. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga la joven que pasa. Damos gracias a Dios. Amén. Los que pasaron al frente, entiendan claro, en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón, inmediatamente el Señor los perdona, eso es instantáneo. Y su sangre limpia el más mínimo pecado. Se cumple lo que dice la Biblia, usted pasa de la muerte a la vida. ¿Cuántos de los que han pasado al frente aceptan ahora de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta a los que la aceptan. Gracias, Señor. Mantienen la mano levantada. Voy a orar con ustedes en un minutito. Gloria a Dios. Ay, pobre Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Los que están al frente, vamos a orar conmigo. Oración de fe por vuestra salvación. Mantienen su mano levantada y repitan conmigo, en voz bien alta, la oración por vuestra salvación. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre. Y ayúdame que
que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria a Dios.